siempre y cuando el solvente sea el agua. Ahora sí, démosle lectura y comprendamos el problema. Se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua, dice la pregunta. ¿Cuál es la concentración molar de esta solución? Lo vamos a resolver en cuatro pasos. Pongan mucha atención. Paso número uno. Calcular la masa molar del nitrato de potasio. Muy bien. Es un procedimiento que ustedes ya lo saben hacer y necesitan auxiliarse de la tabla periódica. Escriben verticalmente los elementos del compuesto, escriben cuál es la masa atómica de ellos en la tabla periódica y lo multiplican por el subíndice, que en este caso, recuerden que el subíndice nos dice cuántas veces está presente el elemento en el compuesto. Potasio, 39 gramos mol. Nitrógeno, 14 gramos mol. Y el oxígeno, 16 gramos mol. ¿Cuántas veces aparece el potasio? 1. Lo vamos a multiplicar por 1. ¿Cuántas veces aparece el nitrógeno? 1. Lo vamos a multiplicar por 1. ¿Y cuántas veces aparece el oxígeno? 16 por 3. ¿Por qué 3? Porque aparece 3 veces. Entonces sumamos y obtenemos que nos da 39 más 14 más 48, obtenemos 101 gramos sobre mol. Ya tenemos la masa molar. Ya hicimos el paso número 1. Vamos a ver en qué consiste el paso número 2. Vamos a calcular N minúscula. Ya lo habíamos utilizado. Ya habíamos empleado esta fórmula en el tema anterior. Pero no está de más que vuelvan a escribir la fórmula. N minúscula, es decir, el número de moles de soluto es igual a la masa del soluto entre la masa molar del soluto. Y decimos, la masa del soluto es de 30 gramos. ¿De dónde obtuve yo este 30? Del problema. Y la masa molar del soluto es lo que acabamos de calcular en el paso número 1. Y obtuvimos 101 gramos sobre mol. Eliminamos términos semejantes y dividimos 30 entre 101. Obtenemos como resultado 0.30 moles. Si le da 0.297, está bien, déjelo como 0.29, pero recuerde que el 7 ayuda a que se aproxima a 0.30. Paso número 3. Necesitamos expresar la masa en kilogramos y el problema nos la da en gramos. Aquí está. Entonces, con factor de conversión o con una regla de 3, usted me convierte 500 gramos a kilogramos y obtenemos 0.5 kilogramos. Vámonos al paso número 4. Al fin, vamos a encontrar la molalidad. Siguiendo la fórmula, molalidad o M minúscula es igual a moles de soluto entre 1 kilogramo de solvente. Veamos, 0.30 mol. Aquí está lo que obtuvimos en el paso número 2. De soluto entre lo que obtuvimos en el paso número 3, 0.5 kilogramos. Hagámoslo por favor.